se siente un orgullo estar en el cuadro donde va a quedar para siempre los jugadores que debutaron acá en el club, donde tanto salieron tantos grandes jugadores y donde tantos jugadores ganaron tantas cosas. Y bueno, estar en el lugar donde está mi viejo también es algo muy lindo. Sí, siempre uno cuando empezaron a hacer estas cosas, yo creo que todos los jugadores inferiores han pensado, aunque digan que no, siempre han querido estar acá, y porque queda muy lindo para uno cuando entra acá y se ve, también para los chicos que todavía no pudieron debutar y también para los chicos chiquitos cuando vienen a jugar a las infantiles, que estar acá es algo hermoso. No sé si está dando un puntinazo o que está queriendo frenar, no se sabe. Yo estoy dando un pase. Yo por ahora estoy dando un pase, no se sabe. La posibilidad para nosotros que estamos trabajando en el fútbol amateur de acompañar a estos chicos que tienen la posibilidad de debutar en primera, gente que uno conoce bien, gente que nació desde la entraña del club, porque en este caso Lucio viene de infantiles. Entonces es un orgullo poder estar al lado de Lucio en este momento, y a la vez es especial, ya que es el hijo de un compañero y un amigo como Carlos Companucci. Entonces es un sentimiento distinto a lo que hemos vivido antes, por ejemplo, con Amor, con Rolón, con Cardoso, que tuve la posibilidad también de acompañar en este momento. Sí, bueno, yo lo primero que le dije a Nero Gómez es porque yo creo que es un gran técnico, una gran persona, lo viene demostrando que es un gran técnico por los logros que viene teniendo, y es un técnico que más me ayudó. Yo creo que más allá de que salí campeón, yo siendo un año más chico confió bastante en mí. Yo jugué el sudamericano, después fui al mundial y cuando volvía siempre tenía un lugar, y así que él y el profe Guido Thompson yo creo que fueron los que más me marcaron a mí en lo que fue en las inferiores. Y también eso de la anécdota de lo de mi viejo me contó que una vez estaba por ir del club y porque estaba Nero Gómez, y después Nero Gómez se terminó lesionando, no sé lo que terminó pasando, y bueno, y juega él. Pero esas son anécdotas y creo que queda para contárselo. Fue inteligente, se adaptó muy bien. En ningún momento se notó la diferencia de edad, al contrario, él se destacó porque tiene las condiciones para hacerlo. Por eso ojalá él entienda sus condiciones, su capacidad, y pueda empezar a demostrar todo lo que nosotros esperamos de él. Yo entiendo que estamos ante la presencia de un jugador distinto porque tiene una madurez desde lo futbolístico que no es fácil encontrar o no es habitual. Debemos entender que por ahí lo que maduró de lo futbolístico está faltando que lo haga de su temperamento, su personalidad, pero es propio de la edad. Yo confío en que él va los próximos meses, con la posibilidad de jugar en primera, de compartir un plantel superior, va a aplacarse y va a entender las posibilidades reales que tiene. Más allá de esa agresividad para recuperar la pelota, de su entrega física, tiene muy buena técnica. Es un jugador que es dúctil y tiene gol, así que es mucho más completo que nosotros, no tengo dudas. Lo bueno de este año que arranqué estas dos fechas, estando en cuenta por Miguel, quedaron jugadores. La segunda fecha estaban todos disponibles para jugar y Miguel me volvió a llevar al banco. Yo creo que eso es un logro muy grande también, pero la expectativa para este año es, bueno, sí, pensando también en la selección, jugar ir al Mundial y también seguir teniendo un lugar acá con Miguel y jugar, tenía posibilidad dentro de la cancha. Nada, que el día de llegar, si ya desde una semana tenía esperando y no se hacía, ahora me costó, pero me quiero matar.